So spricht jetzt Mauro von der Kommunistischen Partei Peru. Danke. Al erste, muss ich, zuerst muss ich danke an der World Trade Union, Federación Sindical Mundial. Das heißt, eine Organisation, der Arbeiterorganisation in Welt, an Weltniveau. Die hat uns begrüßt uns alle und hat uns begrüßt, insbesondere der zweite Präsident, Valentin Pacho Quispe, der ein Peruaner ist, ein Gewerkschafter, Peruaner, mit mehr als 40 Jahren kontinuierlich kämpft für die Rechte Arbeiter, für die Rechte des Volkes, unterdrückte Volkes in der ganzen Welt. Primero quisiera agradecer el saludo del compañero Valentín Pacho Quispe, vicepresidente de la Federación Sindical Mundial, que gentilmente nos ha hecho llegar un saludo cordial a todos los que participamos cada sábado en este evento de lucha, de solidaridad con los pueblos de Latinoamérica y del mundo. El compañero Valentín Pacho se solidariza especialmente con el pueblo peruano, con el pueblo boliviano, y en nombre de él, pues, la Federación Sindical Mundial, que agrupa, es la organización sindical de clase, que agrupa a más de 100 millones de trabajadores a lo largo y ancho del mundo. Bien. Zuerst musste ich etwas sagen, was in Peru geschehen ist. Der 28. Juli ist für uns der sogenannte Vaterlandtag. Aber wir Peruaner, das peruanische Volk, das indigenische Volk, das unterdrückte Volk, das nicht zu zelebrieren. Wir sind nicht wirklich frei, wir sind nicht wirklich unabhängig. Die Unterdrückung geht weiter und der Präsident Vizcarra hat nichts Neues gesagt. Es ist weiter mit Neoliberalisierungsprogramm, die am 2002 anfängt, und weiter mit dem Unterdruck und weiter mit alle Löschung aller Rechte der Arbeiter. LBL nutzt die Coronavirus-Krise, um weiter die peruanische Bevölkerung unterdrücken. Er hat kein einziges Wort von der sogenannten Gruppe de Lima gesagt, weil es ein Gruppe, die einfach ausgelöst ist, weil nicht mehr nutzbar ist. Das war eine Schäme, eine Schämung, ein Grund zu schämen, wir als Peruaner überall in der Welt. Also, in kurzen Worten kann man sagen, der neoliberalistische Programm geht weiter in Peru und der Rechte der Völker wird weiter unterdrückt. Die Jugendliche hat keine Möglichkeit, einen festen Arbeitsplatz zu kriegen und die nutzen die Coronavirus, um weiter Vorteil zu gewinnen. Die größten Gewinner sind die Pharmakonzerne, die größten Gewinner sind die Bergbaukonzerne. Die Pharmakonzerne aus Peru sind nur eine Kette mit großen internationalen Konzernen. Und genauso die Bergbau. In die Richtung, in die Sinne, ist in Espinar, das ist eine Provinz in der Region Cusco. Cusco, die alte Hauptstadt der Inkas, wird unterdrückt. In Espinar findet es statt, ein Kampf gegen das Unrecht. Es gibt jedes Jahr Tausende, aber Millionen von Dollar als Gewinn, aber für die einzige Bevölkerung in Espinar kein einziger Dollar, keine einzige Soll, nur Unterdrückung und Repression mit Polizei und so weiter. Darüber ist der Region des Provinz Espinar aufgestanden, alle zusammen. Und natürlich, wir sind solidarisch hier in Berlin, Alemania und überall in Europa. Wir werden zur Mobilisierung rufen in ganz Europa, weil diese Regierung in Peru ist einfach ein Komplize der großen Kapital, der großen Konzerne, und wir nur Unterdrückung von der Bevölkerung, die moderne Sklaverei.
Das wollen wir. Jetzt möchte ich gerne auf Spanisch etwas sagen, dieselbe Inhalt, aber mit anderen Worten. Querida audiencia en el Perú, a nosotros nos duele mucho constatar que el presidente Martín Vizcarra simplemente se ha convertido en un pelele, en un administradorcito del programa neoliberal que está vigente desde el advenimiento de Fujimori en 1993. El programa neoliberal que ha llevado al Perú a la más absoluta crisis, a la más absoluta desigualdad, a la más absoluta catástrofe en la salud, en la educación. Entonces, el señor Martín Vizcarra realmente no ha dicho nada nuevo. Quiere hacer lo que se llama en buen peruañol la muñeca. Engaña a muchachos. Está diciendo cosas que todos lo sabemos, que hay que unirse, que hay que estar todos juntos, pero ¿quién gana de esa unidad? Quiere que nos unamos en una mesa cuando por el otro lado sacan leyes en contra de la estabilidad laboral, saca leyes en contra del trabajo juvenil, quiere que nuestros jóvenes se conviertan en delincuentes, saca leyes que desconocen todos los derechos de las comunidades indígenas y nativas. Entonces, ¿de qué unidad no estamos hablando? Muy por el contrario, nosotros llamamos a la unidad del pueblo peruano, a la unidad de las fuerzas políticas, a la unidad en torno a la masa laboral que encabeza la gloriosa CGTP, teniendo como ejemplo la gloriosa Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, que está resistiendo el ataque del gobierno, el ataque de la patronal, que tiene al gobierno y a la policía como sus instrumentos. Nada se puede esperar de este gobierno. El Poder Judicial se ha convertido en el arma de la represión. Por un lado está la policía y por otro lado el Poder Judicial para ahorcar al pueblo, para ponerlo de rodillas. Pero se equivocan. Ahí tenemos que el pueblo de Espinar en el Cusco se ha levantado y ha dicho basta. Entonces, nosotros desde acá manifestamos nuestra total solidaridad con los hermanos de Espinar. No a la represión, sí al derecho del pueblo de Espinar. Pueblo del Cusco, defiende a tu hermano de Espinar. Desde acá lo despedemos. Causachun Espinar, Hayay Espinar, Hayay Charruna Simi Espinar, carajo. Entonces, saludamos también al heroico pueblo de Arequipa que se está empezando a poner de pie, porque claro, han nombrado como ministro a Pablo Cateriano, o Pedro Cateriano, como se llame, pero ese ministro es el ministro de las transnacionales en el Perú. Y claro, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer lo que quieren, la minería, claro. ¿Y contra quién? Contra el pueblo. ¿En dónde? Por ejemplo, en Arequipa está a favor de la Sauder, en Cajamarca está a favor de Conga, en contra de los intereses reales del pueblo. Entonces, nosotros no estamos en contra de la minería, pero estamos por una minería limpia, responsable, en donde haya la licencia social, no que vaya contra los intereses del pueblo. No queremos que se repita en el Perú lo que pasa en con lo que pasó con la Southern Copper Corporation en el centro del Perú. Vayamos a ver nomás esas aguas turbias y llenas de muerte a los alrededores de Cerro de Pascua, alrededor del asiento minero. Vayamos a ver en la Oroya, en donde los niños se mueren porque tienen plomo en la sangre. Señores, basta. Hay ciencia y hay tecnología para hacer minería limpia. Lo que pasa es que esos mineros en el Perú son oligarcas, tienen una mentalidad virreinal, esclavista. No quieren invertir. Quieren que simplemente ganar el 99.9%. No se contenta con una masa razonable y lógica que debería ser. Quieren borrar todo lo derecho a los trabajadores. Entonces, pues, la protesta en el Perú se encuadra, se encamina también en forma solidaria con el pueblo de Bolivia, porque son pues nuestros hermanos. Somos nuestros hermanos, Bolivia, Chile, Ecuador, con el pueblo de Ecuador. Se hermana, y entonces se está gestando
lo que por fin será la gran marcha por la reconstitución de la patria grande, la gran marcha por los derechos de la patria profunda iberoamericana, que son los pueblos indígenas y nativos, por la defensa de su cultura, de su idioma, porque se enseñe la verdadera historia de nuestra patria masacrada, adolorida. Por eso, nosotros por eso también nos solidarizamos con los negros y los indígenas en Norteamérica, que por solamente por tener otro color de piel, son masacrados, son ningunados, son pisoteados. ¿Esa es la democracia que buscamos? No, señor. Nosotros buscamos una democracia verdadera, que sea sin calco ni copia, pero creación heroica, constructiva de nuestro propio pueblo. Eso es lo que estamos construyendo, eso es lo que queremos, eso es nuestro horizonte y eso lo buscamos, lo que buscamos. Aprovechamos también para dar una noticia triste. Nos duele la muerte de viejos luchadores sociales en el Perú. Yo como militante comunista me duele la partida por el coronavirus de mis camaradas. Desde acá recibe el aliento, camarada. Camarada Marco Silva. Usted vencerá, camarada. Y la familia de los camaradas que cayeron, porque ellos eran dirigentes, estaban en la lucha, estaban en primera fila, y les ha atacado el coronavirus. Y como en el Perú, el sistema de salud solamente para el que tiene mucho dinero, entonces han fallecido. Uno tras otro están cayendo, los de mi generación, viejos luchadores, pero seguiremos su ejemplo. Ahí tenemos la nueva jornada de jóvenes que luchan y no se avergüenzan, porque somos comunistas, hemos sido, somos y seremos comunistas. Y por eso, nuestro profundo humanismo, nuestra profunda solidaridad con la familia, con los camaradas fallecidos, con los camaradas, con los compañeros, con los luchadores sociales que luchan en la cama de un hospital contra ese fatídico virus. Muchas gracias, compañeros. Ya, vielen Dank, Mauro. Wir haben ja